Continuamos en el mismo Tienda Amarilla, revisamos las novedades de Barcelona, hablan algunos jugadores, aquí escuchemos el informe preparado por nuestro compañero Eduardo Quijije. El jugador de Barcelona, Darío Aymar, dio sus impresiones sobre el llamado de Gustavo Quinteros para los partidos de eliminatorias con la selección de Ecuador ante Brasil y Perú. Nada, agradecerle a mis compañeros, al cuerpo técnico, a la dirigencia porque me dieron la confianza por acá. Claro, me da mucha motivación para ir allá a hacer llamado y nada, ir a hacer las cosas de la mejor manera y nada, seguir trabajando. No, no, la familia muy contenta por tener la oportunidad de estar allá y nada, es que siga trabajando de la mejor manera. Pedro Pablo Velasco, contento por tener su primer llamado en la tricolor. No, de la mejor manera, yo creo que cuando uno trabaja con ciencia y hace las cosas bien, estos son los resultados, la llamada a la selección. Bueno, sí, yo siempre trabajo para hacer las cosas de la mejor manera cuando nos toque jugar, bueno, ahora... Estoy tranquilo porque las cosas se me están dando. Barcelona enfrentará este fin de semana Independiente del Valle en Sangolquí. Tito Valencia y sus impresiones. Así ya viendo lo que es Independiente del Valle, ya prepararnos para lo que va a ser ese partido muy, muy bonito. No, creo que es la convicción que tiene cada jugador y el planteamiento del profe que ha sido muy bueno esa hora.